Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo en el cual iniciamos, como en cada emisión, con lo referente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general. Promoverán en Tlaxcala registro de menores de edad antes de los 60 días de nacidos. La Coordinación Estatal del Registro Civil pondrá en marcha una campaña para que recién nacidos en Tlaxcala obtengan su registro en los primeros 60 días naturales después de su nacimiento. La titular de la dependencia, Elizabeth Pérez Báez, destacó que esta acción se aplica con base a las reformas aprobadas al artículo 580 del Código Civil del Estado. Evita precisamente una cuestión de que, bueno, que no tenga identidad, que se preste a explotación, a tráfico y demás, ¿no? Entonces, precisamente mañana iniciaremos repartiendo, informando a los oficiales que tengan que ser un poquito ahí mucho más precisos e informar a la gente acerca de que debe de y tiene que estar en conocimiento de cumplir con el marco de legal. Para esta campaña, las acciones de atención en los módulos del registro civil ubicados en los hospitales de la mujer y regional de Zompantepec se reforzarán con el registro gratuito de los infantes. Siempre, toda la vida, el registro de nacimiento ha sido gratuito y será gratuito, sobre todo porque hubo una incluso modificación al artículo 4 constitucional, donde pues tanto el registro de nacimiento es gratuito como la primera acta certificada. De eso están en pleno conocimiento los oficiales de registro. Elizabeth Pérez sostuvo que han identificado casos de infantes que tienen un año de nacidos y aún no han sido registrados. La meta es realizar diariamente 20 trámites extemporáneos. En nuestra segunda nota, realizarán cuarto Festival Cultural Un Mundo de Luz en Anacamilpa el 30 de julio con diversas actividades. En el marco de la temporada de avistamiento de la luciérnaga, en Anacamilpa se realizará el cuarto Festival Cultural Un Mundo de Luz, que contempla presentaciones dancísticas y musicales, así como obras de teatro para el disfrute de habitantes y turistas. La inauguración formal será el día domingo 30 de julio, a las 20 horas en el lugar que ya se ha señalado, que es en la avenida Moctezuma, entre calles Revolución y Negrete de esta ciudad. Todos y cada uno de las agrupaciones y del cartel cultural que se está presentando en este momento están 100% confirmados. Todos, cada uno de ellos harán su presentación en el horario y en la fecha que están siendo anunciados en este momento. No existe ningún contratiempo hasta este momento. Previamente, el día 29 de julio se presentarán 3 grupos musicales, al igual que el 5 y 6 de agosto. El 12 de agosto los asistentes disfrutarán del grupo de danza folclórica de Guerrero y compañías artísticas de Bolivia, Colombia y Chile. Para resguardar la integridad física de los visitantes, el evento contará con el apoyo de las corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Existe la coordinación con el tema de la seguridad en los 3 niveles de gobierno. Operamos a través de la Secretaría de Turismo, con la Gendarmería, la Zona Militar, la Seguridad Pública del Estado y obviamente con la seguridad del municipio, que consideramos que es lo suficientemente necesaria y con una fuerza de Estado precisa y justa para poderle dar la seguridad a los visitantes. Las actividades del cuarto Festival Cultural concluirán el domingo 13 de agosto. Finalmente, en lo relacionado a aquella zona hasta donde llega la señal de este canal, reinician servicio de verificación en UCAS ubicadas en Nativitas, Zacatelco y 15 municipios más. Tras la finalización del proceso de actualización del hardware y software de las unidades ciudadanas de calidad ambiental UCAS de la entidad tlaxcalteca, a partir de este lunes 24 de julio se brindará el servicio normal de verificación vehicular, por lo que los ciudadanos podrán cumplir con el programa de verificación vehicular 2017, siendo julio y agosto para aquellos que cuenten con engomado amarillo o placas con terminación 5 y 6 en un horario de 8 a 17 horas de lunes a viernes en cualquiera de las UCAS ubicadas en los municipios de Apetatitlán, Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamatla, Ixtacuizcla, Nativitas, Teolocholco, Tepeyanco, Tlaxcala, Laxco, Totolac, Chicotzinco, Yauquemecan, Zacatelco, la Magdalena Tlaltelulco y San Pablo del Monte, con un costo para los hologramas tipo 1 y 2 de 189 pesos, para el holograma 0 es de 377 y para la doble 0 de 755 pesos. Para mayor información, los interesados pueden llamar a la Coordinación General de Ecología al teléfono 012 46 46 529 60, extensiones 3414 y 3413. Por otro lado, cambiando de información y de región, luego de que en días pasados se diera a conocer que la Fiscalía General del Estado investigará a todos los presidentes de los municipios donde mayor actividad hay en torno al robo y venta de combustible extraído de forma ilegal de los ductos de Petróleos Mexicanos, Pemex, Joel Díaz Ramírez, presidente municipal de Santa Rita, Tlahuapan, dijo estar abierto a cualquier tipo de investigación que la Fiscalía lleva a cabo en torno a este delito, por lo que dijo estar dispuesto a colaborar en cualquier indagatoria que las autoridades lleven a cabo para deslindar responsabilidades, pero además señaló que no solapará a nadie, ya que si alguien del ayuntamiento está coludido y hay pruebas en su contra, será el primero en denunciar. En más de la información, dentro de la zona texmeluquense detienen en Texmelucan a pareja con arma de fuego. El aseguramiento se dio luego de que la pareja realizara varias detonaciones de armas de fuego al interior de un bar ubicado en el camino a San Baltasar Temazcalac, en donde policías de San Martín Texmelucan ubicaron a un hombre y a una mujer de aproximadamente 30 años de edad en estado de ebriedad, quienes presuntamente habrían amedrentado a clientes y personal del lugar. Y tras una revisión, los uniformados les encontraron una pistola calibre 9 milímetros con 2 cartuchos útiles, por lo que Juan y Sara fueron llevados a la Dirección de Seguridad Pública debido a que no contaban con el permiso de portación de armas de fuego. Ya para finalizar este primer bloque informativo, firman convenio educativo en Texmelucan a favor de las mujeres más vulnerables. El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, a través del Instituto de la Mujer Texmeluquense y el Instituto Azteca de Formación Empresarial, firmaron un convenio de colaboración para promover e incrementar el nivel de formación de usuarias, pues a través del convenio permite que mujeres víctimas de violencia puedan continuar con sus estudios en las diferentes licenciaturas, maestrías y doctorados que ofrece el Instituto Azteca de Formación Empresarial, otorgando una beca del 50% de inscripción y 50% en la colegiatura mensual en sus diferentes ofertas educativas a favor de las mujeres más vulnerables del municipio. Así es que bueno, pues ahí la información referente a aquella zona en particular dentro de lo que es pues precisamente San Martín Texmelucan. De esta manera vamos a una breve pausa, continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Pharma 2. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Soy reina de Discos Patrias 2016-2017. Te invito a participar en el certamen de reina este 27 de agosto, que se llevará en conjunto de nuestra cuarta feria gastronómica. Inscríbete, participa. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Estamos de vuelta dentro de este espacio informativo de Noticias al Día, y dentro de este segundo bloque le tenemos un poco de la información más relevante generada dentro de algunos de los municipios del octavo distrito. Y es que bueno, participan mujeres de municipios del octavo distrito en taller Construyendo tu Esencia Política. En el marco de la inauguración del taller Construyendo tu Esencia Política, realizado en el municipio de San Martín Texmelucan, en el que participaron mujeres líderes de los municipios de Calpan, Chiautempan, Coronango, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan Cebonilla, Teotlalcingo, Xochla y Tlaltenango, entre otros. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Jesús Giles Carmona, resaltó que la capacitación y empoderamiento de las mujeres es una tarea fundamental que se ha emprendido desde el primer día de su gestión al frente de la dirigencia estatal, mientras que la secretaria general Marta Erika Alonso destacó la gran participación de las mujeres en estos talleres, de los cuales dijo refleja que el trabajo emprendido desde la Secretaría de Promoción Política de la Mujer está rindiendo frutos y se reflejará en los resultados electorales del siguiente año. En otra más de las notas, dentro de este segundo bloque de noticias, detienen a ladrones vecinos de Coronango y Momoxpan tras asalto a mano armada. Tres asaltantes, quienes dijeron ser limpiaparabrisas, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo después de que asaltaran a una mujer, a la cual despojaron con pistola y navaja en mano de sus pertenencias en inmediaciones de la parada de autobuses de Xochla, en la lateral de la autopista a la altura de Sanctorum con dirección a Puebla. Los detenidos, a quienes solo se les encontró una navaja, respondieron al nombre de Manuel de 24 años de edad, José Luis de 24 y Francisco de 22 años de edad, quienes dijeron vivir en Misiones de San Francisco, perteneciente al municipio de Coronango, así como en Momoxpan, y el último indicó ser originario de Veracruz y actualmente estar viviendo en la calle, por lo que fueron remitidos ante el Ministerio Público de Flagrancias en el C5, al tiempo en que la afectada interpuso la denuncia correspondiente. En otra más de las notas, realizan en Huejotzingo cuarto Festival del Pipián 2017 con premiación a los 3 mejores platillos. Con la participación de 11 expositores, el Ayuntamiento de Huejotzingo, a través de la Dirección y Regiduría de Turismo, llevó a cabo este 22 y 23 de julio el cuarto Festival del Pipián 2017, platillo insignia del municipio. Agradezco a todos los participantes que hoy siempre nos han apoyado en este cuarto festival, como es Restaurante Mi Raíz, Banquetes Las Tías, Sidra San Francisco, Restaurante La Casa del Corregidor, a la señora Rosa Damián, Los Deshilados, La Cocina de Doña Mago, Restaurante El Tejado, La Nacional de Huejotzingo, Aguas Don Goyo, María Luisa Zamudio, Irineo Méndez, Karen Garrido, el Comité de la Escuela La Merced, Carmen Maritano, Artesanías Mexicanas también, Restaurante Manuel. También reconozco la participación de las agencias de viajes, también las agencias automotrices. Quiero decirles que también se encuentran con nosotros las candidatas a reinas de la Feria 2017 que están aquí presentes. Quiero que les brinden un fuerte aplauso. También se encuentra con nosotros el Comité de Feria 2017, el secretario del Ayuntamiento, Gregorio Oliver, el director del agua potable, Gerardo Morales Pérez, el director de turismo, Jesús Méndez Teixier. Como les comentaba, para este ayuntamiento es muy importante el que podamos presentar nuestra gastronomía y nuestro platillo insignia, que es el pipián. Para nosotros es muy importante que tengamos un platillo que nos represente en Huejotzingo y que nos represente en todo el estado de Puebla, así como nuestra sidra, nuestras artesanías, todo lo que produce el municipio de Huejotzingo, para nosotros es muy importante. Y créanme que esta administración que encabeza el maestro Carlos Alberto Morales Álvarez y su servidor que encabeza la regiduría de turismo, nos hemos preocupado en difundir las tradiciones, los platillos, la sidra, como también nuestro tradicional carnaval y nuestras ferias, todas nuestras actividades, tanto religiosas, culturales. Para nosotros es muy importante transmitirlas, que se conozcan en el estado de Puebla, que se conozcan en todo México. Para nosotros es muy importante. Y fue precisamente este domingo, el segundo y último día, en el que el jurado seleccionado por los organizadores emitieron su veredicto tras probar el guiso de cada una de las participantes, dando como ganadora del primer lugar y un premio de 3,000 pesos a Margarita Corona Teixier. El segundo lugar fue para el restaurante Mi Raíz, que recibió la cantidad de 2,000 pesos, y el tercer lugar y un premio de 1,000 pesos fue para el comedor Las Tías. Pero eso no fue todo, porque la marca La Nacional presentó el primer vino producido en tierras huejotzincas dentro del cuarto Festival del Pipián Huejotzingo 2017, y es que durante este evento tuvimos la oportunidad de platicar con Jaime Damián de Olarte, productor de la marca La Nacional en Huejotzingo, quien nos dio más detalles sobre el primer vino producido en el municipio, así de la zona en donde pueden adquirir este y otros de los productos que producen. Muchos de nosotros conocemos el vino, pero no dentro de la región de Puebla. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aquí no tenemos los viñedos y más que nada la fruta para poder elaborarlo como es nuestra tradicional sidra. Ahora bien, lo que me dediqué a hacer, entrando en el mundo de la cerveza, aprendí también la complejidad y bondades del vino. Y gracias a ello, ya que estamos en bastantes eventos, tuve la oportunidad de conocer a un agricultor que estaba empezando, pero no tenía bases fundamentales para procesarlo a vino. Entonces hicimos pruebas y llegamos a un acuerdo también para que pudiera proporcionarme cierta cantidad de fruta y poderla procesar. Y entonces fue así como nació nuestro vino, con uvas queretanas, pero todo el proceso nosotros lo hacemos aquí en Huejotzingo. Tenemos una curiosa historia. Cabe resaltar que La Nacional, esta marca de La Nacional, ya había existido hace 90 años precisamente. Hace 90 años se fundó la primera casa de sidra acá en Huejotzingo y se llamaba La Nacional por el señor Miguel Ortega. Ahora bien, 1927 fue el año en que salió a la venta este producto de la sidra. Nosotros hemos rescatado esta marca, la hemos hecho un rediseño de imagen para ofrecérselas a ustedes con nuevos productos. Mira, pues les invito a todos que vengan primero a Huejotzingo, que se enamoren de las cosas que tenemos, nuestro convento, nuestras tradiciones, y que a través de todo lo que producimos como productores de la región en artesanías, en bebidas, en pequeña industria, que a través de todos nuestros productos se empapen y se mojen con un vino, con una sidra, con todo lo que elaboramos. Y ahorita por novedad, espero que de verdad tengan la oportunidad de probar nuestro vino. Estamos a sus órdenes aquí todos los días del año en Huejotzingo. En el centro está el carril donde están unas carretitas y ustedes pueden buscar nuestra marca de La Nacional o bien Rancho Las Águilas, pero si buscan cerveza automáticamente van a dar con nosotros, la única de la región, y nuestro vino también, el único de la región de acá de Huejotzingo. Pues bien ahí un poco de lo comentado por parte de Jaime Damián de Olarte dentro o respecto a lo que fue o es este primer vino producido, ya lo escuchaba usted, con frutas, con esta materia prima desde, originaria de Querétaro, pero que prácticamente pues toda la realización, toda la producción es hecha en el municipio de Huejotzingo, y que por supuesto usted puede adquirir este y muchos otros productos en el corredor que se encuentra prácticamente todos los días, de lunes a domingo, en el pues frente a prácticamente a lo que es el exconvento franciscano de Huejotzingo, a un costado sobre el, pues, lo que es la zona centro del municipio, sobre la carretera federal México-Puebla. Ahí usted podrá encontrar este y algunos otros productos pues típicos de la región, conservas, pues vinos, sidras y algunos otros productos, como pues lo comentaba aquí el productor de esta marca de La Nacional en el municipio de Huejotzingo. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y por supuesto no olvide seguirnos en redes sociales, donde podrá conocer de esta y muchas otras notas que se van generando con el paso de las horas. Visite nuestras redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones. Además, no olvide también visitar el sitio www.huejotzingotravel, donde podrá conocer más de la información respecto pues a los diferentes comercios y servicios de Huejotzingo, y también de algunas de las diversas actividades, principalmente aquellas gratuitas que también tienen lugar dentro de la cabecera municipal, y también, ¿por qué no?, dentro de sus juntas auxiliares. Visite www.huejotzingotravel.com y por supuesto también sígalos en redes sociales. Por nuestra parte, y dentro de estas fechas en las que pues en varios lugares tienen pues ahí o celebran las fiestas patronales, tal es el caso de este fin de semana, en donde pues aunque fue una semana después, se llevó a cabo pues ahí la celebración a la Virgen del Carmen. También está próximamente lo que es la fiesta de Santana Xalmimilulco, junta auxiliar del municipio de Huejotzingo, y por supuesto este martes 25 de julio también lo que es la fiesta patronal allá en el municipio de Domingo Arenas. Por supuesto, le invitamos a que aproveche cada una de estas fiestas que se realizan en la región, y de las cuales, por supuesto, aquí nosotros les vamos dando a conocer en cada una de nuestras emisiones. Por lo pronto, esto ha sido todo en esta ocasión, en este espacio, y lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásenlo muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.